para algo ese. Tan linda que sos, tan linda que sos. Pobrecita. Venga. Sentadita ahí. Sentadita ahí. Queremos hablar con usted. Queremos hablar algo con usted, algo. Algo importante. Algo importante, que podemos. Que podemos llegar a cabo algo, una situación que. A usted le va a venir bien esto. Le decimos. Sí. Tengo un cheque. Tengo un cheque. Muy importante. Cheque importante. Sí. ¿De cuánto estamos hablando? $100,000. $100,000. Tengo una herencia. Y se olvida de la herencia. Destruye el expediente y se olvida de nosotros y nosotros nunca más hacemos nada. Así. Exacto. $100,000. $100,000. Y ya. ¿Al portador? Claro. Sí. ¿Qué decís, muñeca? Por supuesto, al portador. ¿Qué decís, muñeca? ¿Eh? Sí, pero primero tendría que pasar por el banco y ver si realmente existen esos $100,000. ¿El banco? Vos dejaste todo arreglado en el banco, está todo arreglado en el banco. Sí, yo dejé todo arreglado en el banco. Así que en el banco voy a tener que ir al banco. Perdón, muñequita, me perdí de algo. ¿Ustedes son pareja? Bueno, no importa. Voy por el banco. Mostrame tu explicación. Tranquila, que yo hago... ¡Silencio! Tranquila, que yo voy a hacer un par de llamadas. Sí. Y voy a ver si es real eso de los $100,000. Sí, que... Igual mucha risita. Pero no se olviden de una cosa, señoras. Alguna... De las dos. Tiene que pagar. ¡Yo no! Señora, tiene que pagar. ¡Yo no! Muñeca. Y con cárcel. Muñeca. Alguien tiene que pagar. Deja de adularme. Deja de adularme. Que ya bastante me has relajado. Ya vengo. Y ahora me estás adulando. Muñequita. Decidan ustedes. ¿Quién mierda va a ir a la cárcel? Manga de inútiles. Yo me voy a escapar. Yo me tengo que quedar con mi familia. Vos no tenés a nadie. ¿Quién dijo que no tengo a nadie? Sí. ¿Quién tenés? Tengo un chongo ahí. ¿Tengo un chongo? Sí. Ahora decís chongo, después que estuviste con... Deja de reírte de mí. ¿Chongo? El cheque es tuyo, sí que vas a pagar vos. ¿Chongo? Ya no ves. ¿Chongo me dijiste? ¿Tengo un chongo? ¿Desde cuándo? Desde hace unos meses.
Bueno, muchachos, llegó el momento de la paga, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes cuánto tuvo esperando esto? Hicieron bien el trabajo, ¿está? ¿Está? Lo prometido es deuda. Sí, sí, dale. Esto es lo tuyo, ¿no? Mirando, ¿sabes qué? Tomá, esto es lo tuyo. Tomá, sacate. Ahí viene lo tuyo, a ver cuánto te dan. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que es eso? 200 pesos. Ya vas a ser, toda la semana vas a seguir recibiendo 200 pesos. Pero por eso me compro dos para mi hijo. Y bueno, poco a poco. Poco a poco. Vos recibes. Pero. Conformate con eso. Vas a seguir recibiendo. Vos haces bien las cosas. Hacé bien las cosas. Quédate contento. Hacé bien las cosas que vas a ver que vas a recibir más. Pero mirá que escuché. ¿Qué es lo que escuchaste? Muchas cosas. Mira, pendejo, no me grites, pendejo de mierda, no me grites. ¿Qué es lo que escuchaste? ¿Qué escuchaste? ¡Muchas cosas! ¿Qué escuchaste, bocho de mierda? Te callás la boca, ¿entendés? No hables nada, ¿eh? ¡Te callás la boca! ¿Está? Bueno, bueno, ya. ¿O querés ir a terminar el fondo de un río? Bueno, lo que él diga. Sí. Ah. ¿Vas a hacer lo que yo diga? Sí, ya. Bueno, ahora conformate con eso. Y callate la boca, ¿eh? Y hacé caso. Sí. Mirá que terminás en el fondo de un río, ¿eh? Conformate con eso, comportate bien. Ahí está. Así que. Y bueno, ¿esto es todo? Y por ahora es todo. Está, nada más que perfecto. ¿Cree que va a ser menos? La próxima semana, los próximos días, yo le mando un mensaje y vemos lo que tenemos que hacer. ¿Está? Y ahí vas a recibir más plata. Sí, está bien. Sí, más me vale. Bueno. Y esa boquita callatela, ¿eh? Sí. Bueno, hacemos cita. Está. Más o menos en 4 días nos mandaría ese mensaje. Apenas tenga un poco de noticia de lo que vamos a hacer, te mando un mensaje. Está. ¿Está? Y tratá de callar la boquita ahí. Sí, tranquilo. Está, quedamos en esa entonces. Bueno, yo me voy. ¿Está? Igual. Bueno. Dale. Nos vamos viendo. Portate bien, ¿eh? Portate bien. Sacate, sacate eso que te hicieron en la cabeza. Es una moda, Ñey. No, moda nada, sacátela. Sacátela que acá queda las órdenes. Señor, por favor. Dale, sacate. Una rodita, señor. ¿Todo listo? Sí, de vuelta. Che, escuchame. La próxima casa, eso te va a cagar a piña, ¿entendiste? Sí. Con este tipo no se va. ¿No qué? ¿Qué hiciste ahora, pendejo? Más te vale que no lo hagas de vuelta, ¿está? Eso no va. Este tipo si quiere te tira al río, déjate de joder. Pero si no me puede hacer eso, pegarme. Acá no cuenta, chico. Acá no cuenta. Es lo mismo que yo te estoy haciendo ahora. ¿Qué? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Me van a hacer algo? No, te jodes. Y punto. ¿Está? La próxima comportate. Dale, vamos. Agarrar la mochila. Gracias, muchas gracias porque vos te prestaste.
¿Cómo? Pará un poquito. Pará. ¿Qué es lo que decís? ¿Hurgando en la basura? Pero hurgando, a ver, ¿cómo? ¿Mirando los contenedores o metiendo la mano dentro del contenedor? ¿Buscando para comer? ¡Ah! No te puedo creer. Qué bajo que cayó, ¿eh? Pensar que acá conmigo tenía todo, no le faltaba nada, podía irse a comprar cosas, tenía comida, buen trato, y me cambió por esa mujer. No, nunca sospeché que podría ser lesbiana. Digo, no se hubiera casado conmigo, yo qué sé, yo le di todo, era un buen esposo. No sé qué le pasó. La verdad, pero cayó bajo, sí. No, no la quiero en mi casa nunca más, se terminó. No. Yo si la veo algún día le voy a decir las cosas como son. Pero bueno, te agradezco que me hayas contado esto, yo qué sé. Y me parte al medio, yo todavía la quiero, pero... Ella se lo buscó. Que le dé la otra, que le dé de comer. Algo pasó ahí. Algo le pasó, que ahora está en la calle y sin nada para comer. Ya va a golpear la puerta. Bueno, gracias y en algún momento me comunico con vos. La verdad que te agradezco, pero quedé bajón. La verdad que sí. Bueno, dale. Dale, gracias. Chao. Cambiando de tema, Helen, ¿qué te parece si empezamos a secuestrar gente? ¿Secuestrar gente? Sí, mirá, vos estás linda, yo me siento tan bien con vos. ¿Sos? Ay, Fanny, ¿qué voy a hacer contigo? Ya te pasó uno. Sos la luz que ilumina mi camino. Te juro que nunca me sentí tan bien con nadie en mi vida. Sos bella, bella por dentro, bella por fuera. Sos inteligente, súper capaz. ¿Qué necesidad tenemos de estar cocinando guiso y, ¿cómo es? Y con olor a cebolla y todo eso? ¿Qué necesidad podríamos darnos la gran vida, alquilar una casa como la gente? No tendrás a nadie, ningún secuaz. ¿Estás, solamente contás conmigo o...? Vos para que seas la líder, ¿está? La gran cabeza que maneja todo, porque yo sé que vos tenés re cabeza para eso. Y después tengo un amigo, Juan se llama, que anda ahí emborrachándose y la verdad que cualquier pesito le sirve. Y tiene mucha fuerza. ¿Ves? Porque... ¿Ves? No estamos solas en esto. Tampoco. La idea es que, por ejemplo, claro... Estás queriendo tramar una cosa grosa y todavía está Juan. Este Juan... ¿Qué? Vive en nubes alcohólicas. Pero cuando lo sacas de la nube alcohólica... Te trabaja por unos mangos. Nomás, ¿no? ¿Vos pensás que va a preguntar algo? Unos mangos. Y después nos quema, Fanny. ¿O viste cómo está la gente? Te quema por cualquier cosa, por cualquier pesito. Yo lo conozco desde siempre, Juan. Sí, seguro. Yo también conozco gente de mucho tiempo y me terminó quemando. No seas así. Ay, pero Fanny, yo no puedo creer que vos siendo tan inteligente y tan divina. Yo te tengo cariño. No, sabés que yo te tengo cariño especial. No, te tengo un cariño especial, de verdad. Te tengo un cariño especial, pero... No puedo creer que no te copies con la idea. Porque mira, tendríamos. Deja pensar. ¿Pero pensaste en la ropa? ¿En los viajes? Estoy pensando hasta cambiar de celular con lo que me estás diciendo, ¿me entendés? ¡Obvio! Pero... ¡El último modelo! Siento que me estás. Y aparte, yo te concedo el liderazgo. Estás convenciendo, convenciendo. No sé por qué tenés un poder de... Porque sos una divina, yo te adoro. Y yo me siento re bien, yo sé que te elegí. Te elegí por algo, ¿no? Ahí va. Pero y tenemos que ser cautas, eso sí. Cautelosas,
ir despacito, tampoco... Mira, los secuestros serían tipo secuestro express, por lo menos la idea que yo tengo, vos la podés cambiar después. Uh-huh. Tipo secuestros express, uh-huh, agarramos a alguien, uh-huh, lo drogamos, tipo así, lo tenemos unos días guardado, uh-huh, y después pedimos rescate. Ni sangre ni nada. Y tampoco, viste, exagerar las cantidades de dinero, porque viste que hoy día los bancos, a partir de cierta cifra, que eso todo lo vas a averiguar vos, uh-huh, bien, empiezan a investigar por qué se sacó tanto dinero. ¿Estás segura, no? ¿Estás segura en esto, no? Porque veo que me lo estás contando tan flexible que parece que... Es que era una idea que yo tenía hace tiempo, pero no había encontrado la persona ideal. ¿Y ahora? Nos encontramos y... Sí. Y ves que sí. Yo veo que sí, que es el momento. Es el momento. De salir adelante las dos. Dale. Y ser muy felices juntas. Dale. Tomar un matecito. Toma tu mate, relajate, porque todavía te con la idea que deja de tomar tu mate como siempre. Siempre vos con tu mate, tus ideas locas. Ay, Dios, Mani. Vamos a ver qué pasa. Fanny, escúchame, ¿agarró viaje? Sí, agarró viaje, está súper entusiasmada. Perfecto, escuchá, seguimos con el plan como habíamos quedado. Dale, por hecho. Bueno, dale, nos vemos. Hasta luego, que pases bien. Bueno, la cosa es así. No te podés meter con Washington, ¿me entendés? Washington es de poca pulga, ¿está? Te va a matar. Si le seguís retrucando y seguís enfrentando a él, te va a cagar a palo. ¿Entendés, guacho? ¿Entendés lo que te digo? Está. Pero si él era una amenaza. Él, no, él es así. Él es de poca pulga. Tiene mal carácter y no se casa con nadie. A Gata lo puedo llevar yo y bastante bien. ¿Está? ¿Te quedó claro? Sí. Bien. Pero si me dio 200 pesos. ¿Y cuánto querés que te demos, pendejo? Escuchame una cosa. Pará. Esto es así. Si vos vas con mucha plata a tu casa, tus viejos se van a avivar, ¿entendés? Y entonces no te vamos a poder seguir dando plata, ¿entendés? ¿Entendés lo que te digo? Igual, mirá, te estás portando bastante bien. Te voy a dar un poco más, ¿entendés? Vos seguís cumpliendo con lo tuyo, que algo vas a recibir. ¡Wow! Dale, guardá esa plata ahora. Guardala rápido. Guardá, pendejo, guardá. Guardala rápido la plata. ¿Te sirve eso? Sí, voy a. ¿Te sirve? Sí. Y más vale que te sirva. ¿Sabés cuántos tengo que quieren trabajar conmigo? Si no lo agarrás vos, lo va a agarrar otro. Así que, quedate tranquilo y cumplí con lo que nosotros te decimos. A medida que vayas trabajando, vas a recibir más, ¿está? Lo mismo va para todos ustedes. A medida que vayamos trabajando, vamos a recibir más, ¿está? Eso es tranquilo. Está claro, como el agua. Perfecto. Vos depende, el agua es... Muy bien, así me gusta. Navarro tampoco. Bueno, Fanny, Diana, tengo lo de ustedes también. Esto es tuyo y esto es tuyo. De nada. Está todo lo que acordamos, ¿verdad? ¿Cuándo te fallé, Fanny? ¿Cuándo te fallé? Decime. Es cierto, no es la primera vez que trabajamos juntos. Bueno, Carlos. Cortito y al pie. Ya tengo en vista otro laburito. Quiero saber si cuento con ustedes. De una. Dale, ¿sí? Por hecho. ¿Se trata integrada? De una. Muy bien, perfecto. No me busquen. No me busquen. Yo me contacto con ustedes. ¿Y ahí? Sí. Y ahí se van a enterar de lo que tengo pensado. ¿Estamos? Muy bien. Chau.
prisionera. Me dijo que no estaba con nadie. Me dijo que no estaba con nadie, joder. Me juro que la va a pagar. Mirá en qué terminé yo. Mirá en qué terminé yo. Ella con toda la plata y yo mirá cómo terminé. Mirá cómo terminé yo, hija de... La vas a pagar. La vas a pagar, te juro que la vas a pagar. Te juro que esta no va a quedar así. Hija de puta, maldita. Prisionera, no salís para nada. A saber. ¡Hija de puta! ¡Me la van a pagar! ¡Ella y todo el secuaz! ¡Maldita! ¡Esto no va a quedar así! ¡No va a quedar así! ¡No va a quedar así! ¡Me lo van a pagar ella y todos los secuaces juntos! ¡Maldita! ¡Me engañaste! ¡Pero esto no va a quedar así! ¡Maldita! ¡Maldita, maldita! ¡Me engañaste! ¡Mirá cómo quedé! ¡Mirá cómo quedé! ¡Maldita! ¡En el piso, en la calle! ¡Sin nada! ¡Maldita! ¡La plata la ibas a repartir conmigo! ¡Conmigo la ibas a repartir la plata! ¡Mirá cómo me dejaste! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Todos se secuaces! Mi amor, ¿cómo estás, mi vida? ¿Cómo estás, tesoro? Hola, ¿qué? Hola, mi vida, ¿qué? Claro que sí, amor. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué es eso acá? ¿Amor de quién? ¿Qué amor, mi amor? ¿Qué me venís a decir? Hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo querés que te diga si te amo, si te quiero? ¿Cómo querés que te diga? Ahora me amás. Ahora me querés, sí. Justo ahora y te fuiste con aquella tortillita, con esa mina, te fuiste. Siempre. Me dejaste por esa mujer. Fue un desliz. ¿Qué un desliz? Sí, me embaucó, me dijo, hay plata. Sí, hiciste chuki chuki. Hay plata. Había plata. Con una mujer. Me trató. Yo soy hombre, divino, soy tu esposo. Divino, me trató suave. Era, perdón. Cariñosa. No me tutees, ahora de usted a mí, señora, y apártese. ¿Por qué? Por su culpa me cortaron la pierna. ¿Cómo que te cortaron por mi culpa la pierna? Por su culpa me cortaron la pierna y una vez que me quedé sin pierna, diciendo? fuera, Micho. ¿Qué me estás diciendo? Micho no, me deja. Me dejó. Me hace decir cualquier cosa. Me está haciendo calentar. Pero si ya lo que pasó me embaucó. Me empezó a decir cosas bonitas que vos ya no me las decías. Te las dije. Mira, déjame hablar. Si siempre te dejé hablar y no me dejás meter un changuchito, déjame hablar, che. Porque también me dijo, te voy a dar plata, te voy a tener bien. ¿Y vos cuándo me tenías bien? Siempre te tuve bien. ¿Cuándo me tenías bien? ¿Cuándo me tenías bien? ¿Vos cuándo me decías? Te di una casa, comida, salida, íbamos a pasar. ¿Monedas? ¿Verdad? ¿No te acordás cuando discutíamos que yo quería salir y vos me decías no salgas? Y bueno, decías, bueno, mi amor, andá, distraete. ¿No te acordás que me decías eso? No me acuerdo de nada de eso. Ahora no te acordás. De nada, porque no pasó. Y no te acordás todo el amor que te... ¿Qué amor, mi amor? Claro que ¿sabés sí, lo que querés? Te voy a tutear, querés la plata de mi jubilación. No te la voy a dar nada, la plata de la jubilación. Además, andás hurgando en contenedores. Ya me contaron. ¿Cómo querés que termine? Pegado en todo el barrio. Pegado en todo el barrio, hurgando en los contenedores, muerta de hambre porque te estafó esa tortillita. ¿Y vos? No tenés ¿Y vos nada. ¿Y vos viéndome así? El amor que me tenías, que me amabas y todo eso. ¿No te compadeciste No, de porque mí? Me cortaste la pierna por tu culpa. ¿Y ahora quién me va a querer a mí? Creo que no mentí, no es porque te dejé por la pierna ni nada por el estilo. Yo siempre te amé. Siempre me amaste hasta que me hiciste cortar gato, la pierna. Era tu mala gato, gente. Era la falta de dinero. ¿Qué querés? Pero no era por la pierna. Falta de dinero, yo siempre no te, te faltaba amé. Nada. Yo siempre te amé con ella. No fue amor. Fue un idilio. ¿Sabes lo que es un idilio? Te daba todo eso entonces, sí. Te daba chofer, te daba sí, auto. Me daba plata. ¿Qué plata te daba? ¿Qué te daba? ¿Eh?
no te puedo contar cómo fue. Claro, puedo contar. Cualquier cosa, no te puedo contar. Cualquier cosa, no seas cochina. No, no seas cochina. Me da vergüenza hablar contigo. Me dicen que estás hurgando en la basura, muerta de hambre. Pero bueno, no era que te daba todo eso. Te estafó, te sacó la plata, reconocelo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora venís, ¿sabes por qué venís? Cállate un poco, dejá hablar. Venís por la plata de mi jubilación. Es lo único que te interesa. Por favor, por favor. Yo te amo, no me digas que no. Porque ¿así? ¿Así me amás? Yo te amo, las piernas no es nada para sí, mí. Sí, porque no tenés dónde comer ni dónde vivir. No digas eso. Viví en la calle. No digas eso, no mereces nada. Eso, no digas eso, no digas eso, por favor. ¿Qué quieres que diga? No estoy en edad para que me digas que me tengo que quedar en la calle. No estoy en edad. No. No estoy en edad para eso, ¿me entiendes? Está bien, mirá, está mirá, bien. Esperá. Mirá, yo tengo la solución. Mirá, mirá, mirá hasta dónde llego, mirá hasta dónde llego. Mi arrodillo, no te compadecí. No me importa, ¿vos qué crees? Acá, ¿vos qué crees? ¿Vos qué crees en Dios? A la esquina, ¿vos qué crees en Dios? No me crees el amor que te tengo. Sí, creo en Dios, por eso. Porque creo en Dios, ya no creo en vos. No me crees el amor que te tengo. Dani, soltame. Por favor, soltame, por favor. Soltame, escoria, soltame, asco. Mirá, quédate en la calle, que te ayude esa loca, esa trola, esa tortilla que te ayude. Pues soy hombre y no lo acepto. No, no, yo no te amo, no te amo. Andá, andá, andá. Andá, por tu culpa me arruinaste la vida. Sos un desastre. Por favor, no quiero saber nada contigo. Moriste. Todo el mundo me ve mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? De esta tarada que me engañó, me terminó engañando y ahora mi marido dice que me viene buscando y ahora no me quiere. Y yo que lo quiero porque es el tipo de persona que fue siempre por culpa de esa mierda de mujer que me engañó con los secuaces. Por eso, perdóname, mi amor. ¡Perdóname! Bravo.